es Enrique Cay, soy artista visual de Zumpango, Zacatepeques, de origen cachiquel. Parte de los procesos creativos que actualmente plasmo en mi obra influye mucho de mi historia, de mi niñez, y una de ellas es la conexión con la naturaleza. Desde muy pequeño, como parte de mi cultura y el quehacer de la familia, el ir al campo era parte de nuestras labores. También íbamos a los bosques en busca de los cebollines, que es prácticamente una cebolla que al mascarla pues generaba algo, una forma de pegamento natural, y eso se utilizaba para poder crear los barriletes. Uno de los procesos iniciales es buscar la varita o cola de coyote, le llamamos, que anteriormente en los bosques había mucho alrededor. Lamentablemente hoy en día muchos de esos bosques no existen. De igual forma, la caña de veral, que era algo que uno al salir del ciclo escolar uno iba en busca de ellos para poder secarlos y para que cuando se acerca el Día de los Santos pues uno elaboraba sus barriletes. El hilo y el papel de China, que juegan algo muy importante dentro de ese proceso. Se inicia con la estructura o armazón, luego pues de formas geométricas se cortan los retazos de colores de papel y se va armando el papel para luego pegarlo a la armazón. Colocan los flecos, muy indispensable el equilibrio, la cola y el hilo, los frenecidos tienen que estar de alguna forma muy bien elaboradas para que pueda contribuir a que el barrilete pueda mantenerse estable en el viento. Esa es una de las formas de poder crearlas. Y luego, pues, el volar de alguna forma siempre es algo tan importante, el viento y el espacio, que afortunadamente yo creo que muchos campos aún hay hoy en día a los alrededores de mi pueblo, que muchos nos permitimos poder volar barriletes, poder crear esa conexión con los ancestros, que realmente es el objetivo, el volar barriletes. El ser padre de familia, de alguna forma también la vida me ha permitido poder crear a mis hijos. El ir a dejarlos al colegio y recogerlos es parte de mi rutina. Sin embargo, yo creo que la familia siempre es la clave y la base fundamental en una sociedad, y de alguna forma en lo particular es mi respaldo dentro de mi carrera artística. Para mí es como una jornada de trabajo mínima de 8 horas, sin embargo, se extiende hasta 12, 14 horas de trabajo. Es lo que realizo en el día a día. También se vuelve interesante el que llega un momento en el proceso creativo, de esas 8 horas de trabajo, llega un momento en que también ya no es posible. Entonces dejo todo y salgo a caminar o salgo en bicicleta. Y la idea es cambiar un poquito de chip y hacer algo diferente. Y acostumbro a caminar en los bosques, acá en Zumpango, que de alguna forma también me contribuye en mi salud, pero más que eso es relajarme un poco y tener una conexión con la naturaleza para poder seguir produciendo mi obra. Zumpango, Zacatepeque se caracteriza por ser un pueblo agrícola. Mucha de su producción, como elote, ejote, maíz, tomate, frijoles, es muy rico en nutrientes. Las tierras son muy buenas para los cultivos y de alguna forma eso nos da a nosotros muy buenos productos. Es de lo que me siento orgulloso de ser zumpanguero, de su gente, en donde el arte también vibra a través de los barriletes, sus tejidos. Hay muchas cosas lindas como la música, que también es muy considerada muy importante dentro del pueblo. Soy Cristóbal Federico Carranza Sosa, mecánico industrial. Para mí, el tesoro más grande del ser humano es la amistad. Y para un servidor de ustedes, tener amistad con el maestro Enrique Cay es un gran orgullo, ya que desde hace muchos años le conocí cuando él se acercó a un grupo para apoyarnos en todo lo que son la elaboración de las alegorías que cada año se hacían para las imágenes de Pasión, celebración de Semana Santa en el municipio de Zumpango. El municipio de Zumpango es un pueblo prehispánico, el cual ha tenido la bendición de la cultura y el arte. Sabemos que el quehacer del ser humano
es prácticamente la identidad de cada lugar. Y en cuanto al arte, aquí pues afortunadamente tenemos muchas personas que se dedican a ella, y uno de los que ha sobresalido en, tanto a nivel nacional como internacional, es el maestro Enrique Cay, de quien me siento orgulloso de ser coterráneo. Mis padres han sido parte fundamental y el eje principal de por el cual le debo la vida. Ellos, como de alguna forma, han contribuido en mi carrera artística. Hoy en día, mi familia, mi esposa y mis hijos han sido el eje principal por el cual alrededor de ellos gira todo. Y de alguna forma, ellos han sido mi inspiración y mi motivo para poder seguir creando día a día. ¿Quiénes me inspiran? Me inspiran todas las personas que de alguna forma de muy temprano se levantan para buscar el día a día su trabajo. Los agricultores, los comerciantes contribuyen a que Zumpango crezca, y de alguna forma ellos se inspiran a través de su trabajo el poder lograr y poder salir adelante. El tema de los materiales es muy importante por la calidad que uno vaya a buscar o por la intensidad del color. En la actualidad le compro a 3 tiendas: Galerías Ríos, por cierta marca que me vende, Mercapel y la librería Tivoli. Estas 3 empresas tienen productos diferentes y trabajo con ellos. Yo trabajo el acrílico porque de alguna forma en él he encontrado una forma de expresarme libremente. Mi técnica es una superposición de color, que trabajo el color sobre color, y que eso de alguna forma me va mostrando qué color quiere lucirse. Entonces me he encontrado en el acrílico la mejor forma de poder trabajar en el área de la pintura. En el área de la escultura trabajo la fundición de resina combinado con metales, trabajo el cobre y el bronce. El proceso de oxidación es fantástico, y el cual eso me ha permitido mostrar mi obra con el movimiento y la proyección de sombras, permite que sean piezas únicas dentro de mi obra. Las pinturas han sido creadas con una intención. Cada color tiene una intención que de alguna forma uno está abierto a poder recibir la energía de los colores. En la actualidad tengo una gran gama de colores, pero algunos sobresalen más que otros. Me permito a que el color me elija en el momento de que yo pueda comprarlo, como de igual forma en el momento que yo quiero pintarlo. El momento de creación de mi obra es un momento muy, muy íntimo, porque es un momento de crear. Entonces creo esa conexión con mi obra, estoy creando mi obra. De alguna forma también entablo una conversación con mi obra, como con mis colores. Y llega un momento le pregunto a mis colores, ya, ¿quién quiere trabajar hoy? ¿Con quién? ¿Qué quieren que hagamos? Entonces es una energía muy alegre, porque es muy notoria que cierto color resalta más que otro al verlos. Bueno, venite, juguemos. Entonces se vuelve como un juego, y que de alguna forma el resultado es muy increíble. Entonces, al final, el color creo que me elige a mí. Creo que siempre en el mundo del arte, siempre hay cosas nuevas que hacer, siempre hay mucho que hacer, y creo que al final del camino, el tiempo es lo que va a hacer falta, porque hay toda una inmensidad y una gama de posibilidades que uno va creando, y que de alguna forma a través del arte uno pueda expresarse. Y no hay límites, sino que el tiempo es el límite al final, porque la vida misma llegará a un momento en que todos nacemos, crecemos y de alguna forma envejecemos, y de alguna forma partiremos de este planeta, de la Tierra, y pues se termina ese ciclo. Y entonces en ese tiempo es lo que se puede hacer, es lo que la historia va a registrar como un aporte de lo que uno puede hacer, pero que al final siempre hay que hacer. En el cementerio yo creo que es un lugar mágico, con mucha energía positiva como negativa, y uno como ser humano decide hacia dónde inclinarse. Lo que a mí me atrae y lo que disfruto del lugar, por supuesto es un lugar fantástico que se respeta, el colorido, los colores y las formas, y el color que se muestra
cada tumba, el color que muestra a través del tiempo, conforme pasa el año, porque cada año las personas vienen y pintan nuevamente sus tumbas. Pintan color sobre color y eso de alguna forma muestra una intensidad de colores muy agradables y muy lindos. Cuando caen las primeras lluvias, los panteones empiezan a despintarse y ese color que muestra es un color muy mágico y muy lindo, que de alguna forma en lo personal lo disfruto. Quizás muchos lo pasan como desapercibido, pero yo disfruto mucho porque hay una reconexión ahí de color. Me distrae lo blanco, los colores sin pintar, que de alguna forma, las tumbas sin pintar, que de alguna forma muestra mucha ausencia, el blanco muestra ausencia. Sin embargo, también son puntos claves que de alguna forma lo hace uno reflexionar, y inspira y motiva. Pero lo que más disfruto es los colores. El mundo del arte es mágico. El arte transporta, el arte traslada, el arte nos educa, el arte de alguna forma nos enseña y nos muestra, pero como perceptores de alguna forma estamos, muchas veces no nos damos el permiso de ver y de disfrutar el arte, que de alguna forma nos identifica como guatemaltecos. La invitación es de que podamos sumergirnos en el mundo del arte, observando. Vivimos en un día a día, en un corre a corre, y de alguna forma no disfrutamos de un atardecer, no disfrutamos de un amanecer, y creo que el arte nos recuerda de que estamos de paso y que de alguna forma tenemos que disfrutar y a través del arte ser más humanos y ser más hermanos y de alguna forma ser más conscientes de que estamos solamente de paso.